Varios deportistas en todo el planeta se han visto obligados en hacer ajustes en su plan inicial para la presente temporada tras la situación que vive el mundo a causa de la COVID-19. Tal es el caso del atleta nacional Nery Brenes, quien renunciará a la temporada bajo techo, que normalmente sirve para que los atletas trabajen más en su velocidad, ya que los protocolos y el tema de las vacunas aún no está muy claro para los deportistas. Además, Nery, quien recientemente se convirtió en padre por tercera vez, prefiere cuidar su salud y la de su familia. Nos estamos preparando para estar de la mejor forma al aire libre, tratar de aprovechar las competencias que va a hacer la federación. Vamos a tratar de sacarle el mayor jugo posible, sabiendo que tal vez no vamos a tener tanta oportunidad de salir fuera del país y tratar de hacer la mínima aquí y tratar de puntuar para tener cinco buenas marcas y también estar en el ranking del mundo por puntos. Es por esto que Brenes Cárdenas se concentrará en las competencias nacionales para conseguir una marca mínima o clasificarse por ranking. Para esto tendría los campeonatos regionales, el de asociaciones y el campeonato nacional, además del centroamericano. El velocista no estuvo presente en las competencias que organizó la Federación de Atletismo el año pasado debido a que algunas viejas lesiones empezaron a afectarle. Estamos entrenando muy bien, ya estamos casi terminando la pretemporada, afinando detallitos para ya empezar la fase de velocidad. Yo creo que esta la semana que viene. Y no, tranquilos, llevamos todo con tiempo. El año pasado, antesitos del campeonato nacional, tuve unas recaídas ahí de lesiones viejas, entonces decidimos llevar todo más tranquilo y olvidarnos del campeonato y tal, pero la verdad es que estamos en buena forma y queremos aprovechar el momento para seguir fortaleciéndonos y estar listos para lo que nos toca. Brenes, quien fue campeón en Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011, además de campeón del mundo indoor en Estambul 2012 y tres veces atleta olímpico en Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016, ya está completamente recuperado y estará participando en todas las competencias a nivel nacional que le sean posible. Otro atleta que podría perderse la temporada bajo techo es Juan Diego Castro, quien sufrió una lesión en diciembre y seguirá en recuperación hasta mitad de febrero.